días, es un gusto estar nuevamente con ustedes y quiero compartir estos mandiles con un pantaloncito reciclado para que cuando vayamos a pintar los podamos usar y no nos manchemos nuestra ropa a la hora de estar pintando. Los podemos personalizar y ponerle el dibujito que queramos, inclusive ponerle el dibujito y su nombre. Puede ser, en esta ocasión yo le puse unas manitas aquí, de las manitas creativas con Cristi. Bueno, pues únicamente van a necesitar algún pantaloncito que tengan por ahí que ya no les quede o que se haya roto de la parte de abajo, de los chicos o de ustedes. Vamos a necesitar algún tipo de encaje del que ustedes quieran ponerle. Aparte del encajito, también vamos a utilizar telas. Si no tienen un pedacito de tela que sea de su agrado, pueden comprar con medio metro, les alcanza para ponerle lo que es el cinturón y la parte esta que sujeta el cuello. Si no quieren ponerle todo alrededor, aquí pueden ponerle encaje, como también pueden ponerle de la misma tela. En caso de que le pongan así alrededor también la telita, sí necesitarían comprar un metro de tela. Si solamente quieren el cinturón y el portacuellos, con medio metro les alcanza perfectamente. No olviden, amigas, empecemos a trabajar. No olviden compartir mis videos y suscribirse a mi canal. Si este video les gusta, también no olviden darle like y compartir con todas sus amistades para que pueda yo seguir trabajando y subiendo proyectos para que podamos realizar y embellecer nuestro hogar. Bueno, pues empecemos a trabajar, manitas creativas y a echar a andar la imaginación. Empezamos con nuestras tijeritas. A la altura que tiene aquí el pantalón en el tiro, cortamos. Una piernita. Después la otra. Una vez que ya hemos cortado las dos piernas, abrimos de aquí el tiro y cortamos la parte donde va el cierre o los botones. Una vez que hemos cortado, nos queda así y con esta parte es la que vamos a hacer la parte de enfrente de nuestro mandil. Vamos a surcir esta parte de aquí con la máquina. De igual forma, surcimos acá y la parte de abajo hacemos un dobladillo. La piernita que cortamos del pantalón vamos a ocupar, vamos a cortar 20 centímetros, 22 centímetros para costurar, un centímetro abajo y un centímetro arriba. Cortamos 22 centímetros. Abrimos aquí
y cortamos esta costura que nos queda aquí. Únicamente la primera parte que cortamos, doblamos mitad. Y esta también doblamos mitad. Y a mitad y mitad costuramos. Para formar la parte de nuestro mandil. Costuramos todo aquí. Y hacemos los dobleces de acá y de acá. Una vez ya hemos terminado de hacer su dobladillo, lo único que vamos a hacer es anexar el encaje todo alrededor. Aquí, como no tenía arillos para meter cinturón, era liso el pantalón, lo único que hice fue darle unas puntaditas aquí a los lados para poder poner la cinta que va en medio donde amarrará la cintura. Y coloqué 60 centímetros para lo que va alrededor del cuello. Ustedes pueden medirlo y si es menos la cantidad que necesitan, lo pueden hacer ya a la medida de su cuello. En esta ocasión yo puse las manitas creativas, pero ustedes ya pueden poner el dibujo que quieran y personalizarlo aquí con su nombre. Únicamente van a recortar sus imágenes, por ejemplo esta. Recortan todo alrededor y únicamente con pintura inflable le van señalando el contorno. O bien pueden poner alguna paletita de colores o el dibujo que ustedes decidan. Es un gusto compartir con ustedes estas bellas labores para que sigan embelleciendo su hogar. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amistades. Recuerden que todas las imágenes las comparto en el grupo Manitas Creativas con Cristi. De ahí lo pueden bajar. De igual forma los videos, no olviden compartirlos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.